Acabamos de tener un encuentro en el cual hemos estado tanto las organizaciones profesionales agrarias, Urcacil, Vitartis, como representante de la industria agroalimentaria, así como los representantes de la distribución, con un objetivo claro, retomar el análisis de la declaración para establecer un marco adecuado y equilibrado que garantice bueno, pues un equilibrio entre todos los eslabones de la cadena alimentaria. Algo que si nos preocupaba antes del COVID, ahora nos preocupa aún más. Tenemos que garantizar que esos eslabones de la cadena alimentaria, es decir, nuestros agricultores y ganaderos como miembros del sector primario, la industria agroalimentaria que procede a transformar los productos que ellos están produciendo en sus explotaciones y la distribución como eslabón que nos hace llegar los productos, sean lo suficientemente fuertes para que tengamos una estructura productiva que esté llena de rentabilidad y que esté llena de vida. Eso es lo que pretende esta declaración. Que en cada uno de los eslabones se garantice unos precios adecuados dentro del libre mercado, pero que en todo caso esos eslabones nos permitan continuar teniendo un sector agrario lleno de calidad y lleno de procedencia, en este caso de Castilla y León. Vamos a analizarlo en los próximos días, ese documento, y en el caso de que estemos dispuestos a suscribirlo, que yo espero que así sea, Constituyemos un grupo de trabajo para ir viendo cómo fortalecemos dichos eslabones, cómo somos capaces de hacer que la cadena alimentaria en Castilla y León esté a la altura precisamente de lo que ellos sirven, es decir, de la calidad de los productos que tienen todo aquello que estamos produciendo en Castilla y León desde el sector primario transformando la industria y distribuyendo a través de las correspondientes cadenas. Tenemos puesto en ello toda la esperanza, lo teníamos antes del COVID, el COVID de alguna manera vino a paralizarlo y ahora después del COVID y con la situación por la cual están pasando, en este caso, nuestros agricultores y ganaderos, con unos costes elevadísimos, ya no solo tenemos toda la intención, sino que es necesario que esa declaración la suscribamos y que ese grupo de trabajo comience a operar.